13 de junio del 82, cuando los británicos habían rodeado completamente Puerto Argentino y el general Menéndez se disponía a rendirse, la tripulación de un Hércules que había arribado ese día a Malvinas trayendo un cañón de refuerzo, en un gesto de guapesa, decidió que no iba a entregar el avión a los ingleses. Sabíamos ya que al día siguiente a las 8 de la mañana se firmaba el armisticio y asumimos que nuestra responsabilidad era tratar de recuperar ese avión. Habíamos decidido, en común acuerdo con el comandante de la nave, de no dejarle un avión. Un centenar de personas, entre las cuales se encontraban los periodistas de ATC, decidió acompañar a los hombres de la Fuerza Aérea en el arriesgado vuelo que iba a intentar burlar el bloqueo una vez más, pero ahora con los ingleses ya estrechando el cerco en torno al aeropuerto de Malvinas. Todos los años, en esta fecha, los protagonistas de aquel insolente desafío se reúnen para rendir homenaje a los camaradas caídos y agradecer a Dios haber nacido una vez más en aquella negra noche. Y los recuerdos brotan a borbotones. Recuerdan cómo, con los motores ya a máxima potencia, debieron lanzarse fuera del Hércules porque los Harriers se acercaban a la pista. Había en ese sector tres bombas sin explotar que habían tirado los Harriers hacía un tiempo. Y nosotros lo habíamos marcado con piedra alrededor para que nadie se arrimara ahí. Y desgraciadamente la gente que bajaba corría hacia esos lugares y como había los monticos de piedra se tiraba cuerpo a tierra ahí. Yo creo que hubo compañeros que se quedaron, o sea que no volvieron a subir. O sea, pero ustedes ven el grado de miedo, de terror que había de subir al avión, porque se corría muchísimo riesgo. Era tan dantesca la situación que se vivía en el aeropuerto, con las baterías inglesas disparando, con las bengalas inglesas iluminando el cielo sobre el aeropuerto, que inclusive, me acuerdo, Pérez Andrade, que quería viajar con nosotros, que lo habíamos invitado a volver al continente con nosotros, no se animó a subir al avión, y no lo culpo. Cuando, a pesar de todo, el capitán Borchert decide emprender el vuelo, solo unos 60 hombres suben esta vez al Hércules. Los Harrier estaban esperándonos a 7 millas, listos para derribarnos. Para ellos era una presa muy codiciada el Hércules. Durante 45 días, todas las noches, una tripulación de C-130 había roto el bloqueo. Y salimos. Normalmente la sensación del avión cuando decola es que sale hacia arriba. Yo lo que siempre lo comento, que mi sensación, el avión prácticamente de la pista, en vez de ascender, descendió hacia el mar. El altímetro marcaba cero. Eso a ustedes le puede dar la norma o la impresión de a qué altura estábamos volando saliendo. Prácticamente a nivel del mar. Nos han tirado con varias cosas y ninguna de estas nos tocaron, ningún misil, ningún proyectil nos ha tocado. Aparte que teníamos conciencia de que estaba la flota inglesa, de esperar de que pronto, yo particularmente, mi sensación era que en determinado momento el avión explotara. Lo digo sinceramente lo que yo sentía, ¿no? Y bueno, hasta que pasan 10 minutos, 15, y bueno, después de la una hora y media que estábamos al alcance de, fuera del alcance del barco, de las patrullas de combate, la verdad, ascendió el avión y bueno, prácticamente casi se viene abajo de la alegría que teníamos todos saltando, ¿no? Esta es solo una de tantas historias de nobleza y agallas que las jóvenes generaciones aún tienen que descubrir de la batalla de Malvinas.